gracias por estar de nuevo con nosotras en Miradas Políticas, una coproducción de la Agenda Política de Mujeres y de Palabra de Mujer de este canal. Este es un programa de análisis de la realidad política nacional desde diversas y muy diversas miradas femeninas. Le damos la bienvenida hoy a Sara Mayorga. Ella es indígena, Cabeca Río Jarrás, y también forma parte de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. Gracias, Sara, por estar acá. Gracias. Tatiana Fonseca es una representante de la comunidad china de Costa Rica. Y Anne McKinley, afrodescendiente, actualmente presidenta ejecutiva de Habdeba. Muchas gracias a las tres por estar con nosotras. Nuestro programa de hoy lo hemos llamado Pluricultural y Multiétnica y tiene relación, obviamente, con la celebración que se hace anualmente del 12 de octubre, históricamente relacionado con el Día de la Raza, ¿verdad? Un término muy cuestionado a partir de finales, sobre todo, bueno, ¿no?, desde mediados del siglo pasado, porque la raza se refería, obviamente, a la raza ibérica española, como si fuera una raza blanca, única, pura, y por la importancia de haber llegado a los pueblos americanos, ¿verdad?, e imponer e invisibilizar a los pueblos indígenas que ahí vivían, bueno, que no eran indígenas, eran aborígenes, ¿verdad? Y luego las migraciones de población afrodescendiente, china, italiana, en fin, una diversidad de pueblos o comunidades y etnias que vinieron a conformar nuestro país. Pero bueno, hoy queremos hablar de eso. Los tiempos han cambiado un poco, ha habido muchas críticas por las exclusiones, las discriminaciones. Y sobre eso queremos hablar porque ya más recientemente, bueno, se ha avanzado un poco en la posibilidad de que nuestra constitución política declare al país como pluricultural y multiétnico, que es una lucha también ya de muchísimos años. Pero bueno, no soy yo la que tiene que hablar, son ustedes. Así que entonces, quizás Sara, ¿cómo está la situación en este momento? ¿Cómo ve usted la situación de las comunidades indígenas en Costa Rica? Sí, muy buenas noches. Bueno, la situación de las comunidades indígenas en Costa Rica es, se podría decir que han existido avances, sin embargo han sido muy mínimos. Y las comunidades indígenas siguen estando en un estado de exclusión e invisibilización. ¿Por qué digo esto? Por cuanto, si bien se han hecho esfuerzos, las comunidades indígenas seguimos siendo vistos como los pobrecitos, por los que hay que interceder siempre y hay que realizar todos los planes desde el escritorio para salvar a esas comunidades. Si hacemos una analogía con hace 500 años, básicamente podemos decir que todavía nos siguen buscando el alma, de cierta forma, ¿verdad? A ver si somos seres humanos o qué, ¿verdad? Todavía seguimos siendo objeto de estudio, seguimos siendo objetos exóticos cuando aparecemos. Llegamos a un lugar y nos presentamos, somos indígenas, y de una vez nos quedan viendo como el extraterrestre del lugar, y eso habla de que todavía como país estamos muy lejos de alcanzar un nivel educativo donde todos y todas nos fijemos únicamente en que somos seres humanos con los mismos derechos y deberes, pero con patrones culturales distintos que debemos respetar unos y otros. Usted puede llamarnos al 25-11-15-15 y hacer sus preguntas o comentarios. Recuerde, estamos en vivo, 25-11-15-15. Esa situación que plantea Sara, ¿cómo la ven ustedes? ¿Es una situación muy particular, exclusiva de las comunidades indígenas u otras? Ustedes, en el caso de la comunidad china, las comunidades afrodescendientes, ¿han vivido situaciones similares o peores o iguales? Sí, es relativo. Bueno, la exclusión existe, sigue existiendo. Todo el mundo habla de restaurantes, de los supers, ¿verdad? Donde hay el chino, hay plata. Pero al lado de eso hay un comentario donde hay chinos comen gatos. Y también nos ven externos, como que gente que ha venido, ¿verdad? Se quedó acá, pero no se quiere relacionar. Y eso no es tan así. O sea, se han mezclado, ¿verdad? También tienen un...
fuerte cultura en Limón, en la provincia también de Punta Arenas, en Cañas, en Nicoya. Tenemos en todos los ámbitos profesionales, en todos los ámbitos, educadores, escritores, pero nos siguen viendo como la especie también rara, ¿verdad? Y los que somos mezclados aún más. Entonces, ni somos de aquí, ni somos de allá. A veces me dicen china de cariño, pero mis amigas. Pero los chinos a veces ha costado como en esa búsqueda de cultura también y posicionamiento, y también hemos sufrido una exclusión. Y entonces estamos como en esa lucha. Me encantaría que la Asociación China tenga más poder en eso, en ese posicionamiento, y denunciar cuando hay exclusión. No nos vean como, regalaron un estadio y entonces, ¿qué van a pedirnos a favor? Sí, más allá de eso. Se ven como sí. Un grupo con dinero, ¿verdad? Sí. 25-11-15-15 para sus preguntas o comentarios. Antes de darle la palabra, me parece interesante una información que salió en estos días en uno de los periódicos donde habla de la composición, digamos, de la población costarricense, donde obviamente no es pura, ¿verdad? Como se ha pensado o se nos enseña que somos blancos cuando... Pero se habla entonces de un gran porcentaje, ¿verdad? De mezcla de sangre europea, indígena, negra y china. O sea, creo que mucha gente tenemos... si no de todo, por lo menos de algunas partes, ¿verdad? Y no es así como que se diga, soy blanca, soy totalmente china, soy totalmente negra, no sé. ¿Cómo ven ustedes, digamos, ese estudio? A mí me parece realmente importante, sobre todo recordando lo que fue el proceso en la construcción de la pregunta de autoidentificación para el censo pasado. Y lo interesante de esta discusión que se dio fue precisamente darle la oportunidad a los costarricenses que tuviéramos la posibilidad de autodefinirnos, ¿verdad? ¿Cómo me defino yo como costarricense? Y en el caso concreto de los y las afrocostarricenses, pues nuestra lucha fue en ese censo, es tener la posibilidad para poder medir mejor la presencia de la población afrodescendiente, que tuviéramos una pregunta que permitiera que de manera mucho más extensa poder cuantificar, bueno, cuánta era la presencia de los afrodescendientes. Y efectivamente que uno esperaría que para reconocer esa diversidad étnica y pluricultural que tenemos en nuestro país, uno de los pasos que deberíamos de dar con relación al censo es que no aparezca más esa palabra de blancos, ¿verdad? Porque en nuestro país no hay blancos. O sea, cuando hablas de blanco estás hablando de esa descendencia europea, ¿verdad? De sangre azul, ¿verdad? Entonces, efectivamente, en este país todo el mundo tiene algo de todo, ¿verdad? Entonces, algo tenés de negro, algo tenés de chino, algo tenés de indígena, ¿verdad? Y por lo tanto, yo creo que parte de las acciones afirmativas que debería tener nuestro sistema es precisamente reconocer esa diversidad que se tiene en nuestra población. De hecho, los colonizadores tampoco eran sangre totalmente blanca, ¿verdad? Sí. Venía mucha sangre africana y árabe, ¿verdad? Por ahí. Bueno, pero en fin, esos son muchos de los mitos y prejuicios. ¿Cuáles son los elementos más difíciles que tienen que afrontar? ¿Qué es lo que tendríamos que cambiar? ¿Qué es lo que quisiéramos cambiar para lograr ir eliminando la discriminación en las comunidades nuestras? Bueno, yo prefiero no hablar de discriminación, ¿verdad? Porque es como, de alguna manera, esconder la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Puede sonar mucho más fuerte, pero yo prefiero hablar de racismo, ¿verdad? Los comportamientos que nos encontramos en nuestra sociedad, ciertas manifestaciones, eso no es nada más y menos que el racismo, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo así claramente identificado, porque entonces eso te dice qué es lo que tenés que desconstruir para poder tener una sociedad mucho más inclusiva, ¿verdad? Y entonces, a nivel educativo, a nivel laboral, o sea, hay una serie de comportamientos que no necesariamente nos incluyen, ¿verdad? Y por lo tanto, en una sociedad de avanzada
es, inclusive se hace necesario que hagamos ese reconocimiento. ¿Somos un país racista? Claro que sí. Claro que sí. Sí, claro. Sí, ¿por qué? Sí, sí. Yo creo que es un país de que marca a un grupo superior y un grupo inferior en todo. Entonces, y dentro de los inferiores, los excluidos, estamos los que estamos, las que estamos hoy aquí presentes, y digamos, y esto se nota en los comentarios, en los, en la forma en que te tratan muchas veces, en la forma en que se dirigen, o en los estereotipos. Ahí es donde más se manifiesta, porque si no fuéramos un país racista, estos estereotipos de que hay una clase inferior, los indígenas adorando a sus dioses ahí, esos bichos raros, no sé qué estarán haciendo, es muestra de que existe claramente una división, de que creemos que existe una raza superior y una raza inferior. ¿Pero cuál sería la raza superior acá en este país? Esa llamada blanca, esa, supuestamente. Que la gente cree que es. Exactamente. Sí, yo creo que ese estudio que sacó la Nación pues viene a romper un poco este esquema, porque por mucho tiempo cualquier persona que tuviese la tez blanca se creía con poder o con autorización de discriminar o invisibilizar a la persona que no tuviese su color de piel. Desde cuando se oyen comentarios, bueno, cuando uno legitima chistes choteadores, que son terribles, ¿verdad? Pero cuando escuchas comentarios que los ticos y ticas son más bonitos que Centroamérica, que el resto de Centroamérica. Más blancos. Okay. O ve, ese negrito es fino, esa cara finita, ¿verdad? O sea, son como, o sea, terriblemente racistas. Chino cochino. Y el chino cochino. O cuando te niegan el derecho al nombre. O sea, alguien que no te conoce, y entonces si es una persona afro o negra, como se van a dirigir hacia este, te dice negra. Pero cuando estás ante un mestizo o una persona blanca, te dicen señor, señora, ¿verdad? Esas son manifestaciones del racismo. Cuando usted no le reconoce a esa persona su identidad, entonces, si yo no te conozco, no sé cuál es tu nombre, es por una cuestión de respeto, yo debería decirte señor, señora. Pero en este país es muy normal y se ve aceptable, ¿verdad? Que si, cuando se tratan de los afrodescendientes, que te digan negra, ¿verdad? Y esa es la forma de identificarse y una tiene que sentirse bien. Hay gente que te dice, inclusive, es que te lo digo de cariño, ¿verdad? Y bueno, qué cariño. Exactamente, sí. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos en un ratito para seguir conversando hoy sobre Costa Rica, pluricultural y multiétnica. Continuamos con nuestro programa de hoy, Costa Rica pluricultural y multiétnica. Usted puede llamarnos al 25 11 15 15 y hacer sus preguntas o comentarios. Sí, Sara. Habíamos quedado en lo que querías plantearnos sobre este tema. Está bien, gracias. Sí, quería plantear, que en Costa Rica existe un desconocimiento y una forma despectiva de ver lo indígena, que conlleva a pensar que el indígena es uno solo, sin reconocer que existen 8 pueblos en Costa Rica, distribuidos en 24 territorios, y que aún dentro de los mismos pueblos pueden existir variantes dialectales, por ejemplo. ¿A qué conlleva esto? Bueno, le apruebo una política, le apruebo una ley, si todos los indígenas y las indígenas se ponen de acuerdo. ¿Qué hace suponer que un grupo o una población de 104 mil habitantes debe pensar igual?
¿Por qué le exigimos esto a los pueblos indígenas? ¿Por qué entonces no le exigimos a todo Costa Rica? Pensemos igual. Ruta 32, ¿qué opinan los 4 millones de habitantes costarricenses? Y que todos digan lo mismo. No, porque es que existen diversidad de opiniones, pero para los indígenas nos han negado la diversidad de opiniones. Exigen que para todo deba existir una unificación en el criterio. Si están de acuerdo, si no están de acuerdo, no, hasta que se pongan de acuerdo los indígenas. Y dentro de los indígenas invisibilizamos a grupos vulnerables que están dentro de esta población, ¿como qué? Como mujeres, niños, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores. ¿Qué pasa con esas poblaciones que están dentro de los pueblos indígenas? Están totalmente invisibilizados. Sí, esa visión de que el ser humano es uno, el dominante, ¿verdad? El blanco, el heterosexual, el central, en fin. Todos tienen que ser iguales. Todos tienen que ser iguales, sí. ¿Qué pasa en la provincia de Limón? Bueno, a mí me parece importante aprovechar este espacio para hablar. Actualmente, según el último censo, nosotros somos el 8% de la población. Eso rompe con el paradigma de que la población afro está concentrada en Limón, sino que tiene presencia en todo el país. Sin embargo, en la línea de lo que hemos venido conversando en este programa, es importante mencionar que en estos momentos una puede percibir a nivel nacional, hay toda una imagen negativa de lo que es la provincia de Limón. Hay una provincia que en el imaginario del costarricense, que la mayoría de la población es afrodescendiente, ¿verdad? Eso me parece que debe ser positivo. Sin embargo, en ese imaginario del costarricense, más bien es algo negativo. Y por eso nos encontramos, por ejemplo, en los medios de comunicación. Cada vez que pasa algo en Limón, como ahí están los negros, ¿verdad? Como está la población negra, entonces todo lo malo pasa en Limón, ¿verdad? Y no se reconoce todo lo bueno que sucede en la provincia de Limón. Entonces yo creo que sí es importante, como parte de en una fecha como esta, donde yo digo, nada que celebrar, mucho que reflexionar y mucho que aportar y construir. Y por lo tanto, la provincia de Limón le aporta mucho a este país, ¿da? Y en especial, hay que reconocer el aporte de la población afrodescendiente en la construcción de este país. Vamos a atender algunas de las llamadas que nos han entrado al 2511-1515, dice. Ella nació, bueno, ya está dirigida a Sara. Ella nació y si se educó en territorio indígena, es la pregunta. Vean, ¿cómo se sabe si un familiar tiene sangre indígena? Parece más indígena mi mamá que ella, no sé. Dice otra persona, las personas que somos ignorantes porque para Dios todos somos iguales. Los que ven de mal modo a esas personas son personas ignorantes. ¿Y qué opina la compañera indígena sobre la labor de este gobierno? Como por ejemplo el tema de Salitre. Bueno, yo nací en el territorio indígena de Ujarrás. Nací, para la persona que pregunta esto, con todo orgullo le digo, nací en mi casa. El parto de mi madre lo atendió mi abuela. Soy indígena y pertenezco al clan Uniwak, por si saben. En Costa Rica los pueblos Bribris y Cabécari son de orden matrilineal y nuestra organización es por medio de clanes, así que mi clan es Uniwak. Entonces con esto le respondo la siguiente pregunta, la que como en el caso propio de Bribris y Cabécari, la presencia, la descendencia de una mujer indígena supone su pertenencia al pueblo indígena porque heredas automáticamente el clan. En otros lados a veces se ha dicho, tanto por las personas indígenas como por la doctrina internacional también, no solamente basta el autorreconocimiento, no solo que Sara diga yo soy indígena, sino que también mi comunidad me acepte como tal, que mi comunidad diga sí, Sara es indígena. Eso con respecto a otros, porque con respecto a Bribris y Cabécari, reitero, su sentido de pertenencia lo da el clan. Aquí tal vez antes de que, ¿cómo hay prejuicios, verdad, con respecto a la imagen de lo que es ser indígena o lo que es ser negro o que es ser chino? Pero aquí la pregunta es,
O sea, no parece indígena. Pareciera que no como parece. Que ah, el bueno. tema es no parece indígena. Okay, ¿cuál sí, es la imagen y, que y tiene olvidaba, indígena? Y olvidaba contestar. Sí, no, efectivamente me eduqué toda la primaria y toda la secundaria dentro del territorio indígena. Estudié en un modelo de telesecundaria, no sé si todavía existen, sí. Pero eso fue un modelito para lugares alejados, ¿verdad? El cual muy eficiente, o sea, con muy buenos estudiantes. Y ahora es abogada. Sí, y no sé cuál sea el prototipo de indígena que tenga la persona que hizo esta pregunta, porque claramente a estas alturas del siglo XXI no esperemos a ver a alguien en taparrabo o con plumas, o no sé qué es lo que se espera de una persona indígena, ¿verdad? O sea, esos son los esquemas que yo digo, hay que romperlos, hay que salir de eso, hay que demostrar nuestra evolución de pensamiento y dejar esos esquemas atrás. Hay una cosa que estamos sin mencionar, que somos mujeres y las mujeres las más discriminadas dentro de los grupos, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que habías planteado algo en relación con la trata de personas, el caso uh-huh. de las claro. chinas. Sí, chinas y chinos, ahí en ese caso. La comunidad china es muy importante la familia, ¿verdad? Y la gente mayor. Pero sin embargo, hubo gente, ¿verdad?, que vio un paraíso político y económico muy fácil de entrar para atraer gente, haciéndola creer que venían a Estados Unidos, las meten en restaurantes y supers en forma de esclavitud. Ni siquiera ellos sabían dónde estaban, solo trabajaban. Hasta cierto tiempo después sí los dejaban, pero ¿cuántos horas, días, meses pasaron así? Eso se denuncia y se trabajó, pero a mí me gustaría más que la población costarricense, no solo la china, costarricense en general, denuncie esas cosas. Eso no debe pasar en un país como el nuestro. Donde ¿verdad? Todos y todas somos costarricenses. Exacto. Dice, yo creo que el presidente se hace loco con la gente de Limón o Talamanca, no se hace nada. Muy buen programa, dice Lidia de Siquirres, pero está pendiente qué opina sobre la situación de Salitre, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Bueno, este tema de salitre claramente es como la gota que está derramando el vaso, ¿verdad? Porque hace muchos años los pueblos indígenas han venido exigiendo una serie de derechos y en el cual no se ha tenido respuesta por parte de las autoridades competentes. Y pasa mucho que se tiran la pelota de uno al otro. Entonces, le toca a este, no, hasta que aquel no haga esto, lo hago yo. ¿Y qué pasa? Que nos olvidamos, dejamos la humanización del sistema de lado y luego tenemos situaciones como la de Salitre, en el cual los niveles de violencia están llegando a situaciones preocupantes. ¿Por qué? Porque simplemente existe una ley indígena, la cual... Como la mala costumbre que existe, aprobamos leyes, pero no le damos vida a esas leyes. O sea, el país debe aprobar las leyes que se siente en capacidad de hacer cumplir, de velar por ellas. Esto no ha sucedido con la población indígena y está dando este tipo de resultados. Dice acá, si el racismo más bien no es fomentado entre los grupos étnicos, fomentado entre los grupos étnicos. Pues no. Más bien yo creo que aquí, y aprovechando el tema que plantea Sara con relación al reconocimiento de derechos, en el caso de Limón también tenemos problemas con las comunidades costeras afrodescendientes. Allá hay un pendiente de reconocimiento de los derechos en cuanto a territorios, y me parece que aquí, inclusive en nuestro sistema, ha hecho falta de que se aplique también el convenio 169 para pueblos afrodescendientes. Está la experiencia en otros países, aquí mismo entre Centroamérica, Nicaragua, en la costa del Caribe, del Atlántico, como también en Honduras, con los garífunas, donde se les hace el reconocimiento por medio de ese convenio a los pueblos afrodescendientes al derecho a la tierra. Entonces, en el caso concreto de nosotros, acá en Costa Rica, sí se hace necesario de que se pueda transversalizar los temas étnicos precisamente para reconocerle mediante acciones afirmativas a nuestro pueblo. Y cuando estamos hablando sobre la necesidad también de reconocer estos derechos humanos a nivel cultural, para mí eso no es fomentar el racismo,
sino más bien esa es la diversidad. Eso es una riqueza que hace más bien crecer más, mucho más nuestro país, y creo que la apuesta tiene que estar a eso, a reconocer, y yo por eso celebro. Es que pareciera que al plantear el reconocimiento, como que la gente interpreta que está... Que solo queremos validar lo nuestro. Que eso es lo que está generando racismo por estar visibilizando esas diferencias. Es como, para nada, cuando más se bien habla de autonomía, cuando que la gente piensa en autodeterminación, inmediatamente dicen, es que se quieren separar del país. No, no. Sí. Más bien, cuando haces lo contrario, estás invisibilizando a la gente. Vea esto, por ejemplo. Con el tema indígena los admiro mucho, pero les pido que mantengan sus tradiciones. Con la comunidad china siento que es muy cerrada, lo que le hace difícil llegar a ella. Lo mismo pasa con los negros, suelen ser muy cerrados, suelen marcar una línea. Igual quiero dejar claro que los admiro y hacer un llamado a la unión. Bueno, también muchos años de explotación hace que la gente a veces haga así, ¿verdad? Una caparazón, pero no quiere decir que sean cerradas, la comunidad está abierta. Está abierta al diálogo, abre sus puertas para que vean toda su cultura. Yo veo súper lindo Limón, porque había estado mucho en el olvido del día este, del 12 de octubre, y está volviendo a validar toda esa cultura, y está abierta a todo mundo que se dejen de decir que es súper peligroso, que no se puede estar, sí, no. Que, ¿verdad? Y la comunidad indígena, afrodescendiente, y China en Limón es muy unida, muy, muy unida. ¿Qué importancia tiene la declaración de Costa Rica como pluricultural y multiétnica? En 30 segundos. Bueno, a mí eso me va a parecer que es muy importante porque va a exigir a nuestro Estado costarricense dictar políticas de Estado que incorporen el tema étnico en todo lo que se está haciendo, ¿verdad? Y entonces eso nos permitiría de alguna manera disminuir esas brechas que hay de desigualdad entre un grupo y otro. Es importante. Sí, es importante. Sin embargo, creo que Costa Rica debe, esto es un primer paso, el reconocimiento de la multiculturalidad, pero debemos enfocarnos hacia la interculturalidad, que es lo ideal, donde todas y todos nos conozcamos y a partir de ello superemos los prejuicios que tenemos. La interculturalidad es conocerse el uno al otro, interactuar, pero respetar los límites de cada uno. Bien, bueno, se nos acabó el tiempo, ahí quedó algo. La pregunta es si todas siguen manteniendo sus tradiciones, ¿verdad? Claro. Pareciera que eso es algo muy importante para quienes nos vieron esta noche. Muchas gracias por habernos acompañado y les invitamos a que sigan viendo Miradas Políticas.